La casa de Don Matías alberga más recuerdos que personas. Se estremece con la brisa de las tardes y a veces basta con mirarla detenidamente para sacudir sus estructuras. El tiempo, como cualquier otra plaga maligna, se aposentó sobre los tejados, bajo las escaleras, en el marco de las puertas y fue dejando indicios de su presencia, para que nadie dudara de su paso devastador por aquella casona. En esta construcción habitan Don Matías, Mariana y Mirellita, lo que es decir nada para la cantidad de habitaciones, cuartos, salones y recovecos casi laberínticos que conforman esta, cada vez más, ruinosa mansión. Seguramente discurren por la casa un buen cúmulo de fantasmas, espíritus, recuerdos, hechos pasados y todo aquello que ponga a charlar a Don Matías, quien, pese a sus 90 y tantos, conversa animadamente con todos ellos durante muchas horas. En especial, las horas de la noche, cuando Mariana y Mirellita duermen apaciblemente y la voz templada de Don Matías deposita en sus sueños toda suerte de personajes extraños, no siempre bien recibidos, que han provocado más de una pesadilla en la hija y más de un sueño azaroso y asfixiante en la madre. Pero no siempre es así. A veces Don Matías canta con voz increíblemente entonada y cariñosa. Y durante horas enteras, ya sea que las mujeres duerman o dormiten, les endulza los sueños con ese canto que ha pasado a ser parte de sus vidas, como los cimientos o las ventanas de la casona. Mariana piensa que la casa es una colección de peligros para Mirellita. Su oficio de madre ha creado un laberinto dentro de otro y Mirellita sabe, a sus 3 años, por dónde no encaminar sus pasitos y en qué cuartos no debe anidar sus fantasías. Sabe también que su curiosidad puede provocar tragedias que, de tan terribles, son innombrables para madre e hija. Pero Mirellita no necesita recordar que es una niña y que su curiosidad va de la mano con su imprudencia. A escondidas de su madre, conoce cada rincón de la casona y es en los lugares prohibidos donde la imaginación cierra la brecha con la realidad y se provocan las mejores aventuras y las horas más gratas para la pequeña. La sala más grandota y crujiente es el pomposo teatro donde Mirellita ha puesto en escena y ha actuado cada una de las obras de su autoría, sobra decir que con un éxito rotundo. El patio de fondo, herrumbroso y selvático, es un jardín zoológico, concurrido por dragones anquilosados, dinosaurios mecánicos, gentiles ballenas y una muy buena dotación de insectos, roedores y batracios que de su fascinante condición de seres vivos evolucionan en mascotas ocasionales o en seres mitológicos en miniatura. La única habitación donde se detiene en el umbral de la puerta es la de Don Matías. Aquí resulta ociosa la prohibición maternal. Mirellita no se atreve a acercarse a ese señor barbón, siempre sentado, que se parapeta en la cobija que le tibia las piernas mientras platica solas durante tanto tiempo. Menos aún cuando el viejo esgrime un humor de los mil diablos y le grita a Mariana sin que ninguno de los 3 entienda cabalmente por qué. Mariana considera que Don Matías es un buen hombre. Al menos lo fue antes de que la vida, las penas y sobre todo la inactividad le tergiversaran presente y pasado, aquí y allá, hermoso y feo, bueno y malo, hasta dejarle pocos indicios de lucidez. Para bien o mal, el hombre conserva mucha fuerza en sus manos,
a pesar de no poder caminar. Por eso le costó a Mariana tanto trabajo desasirse de las manos del viejo. Aquella mañana, cuando don Matías la retuvo por las muñecas para interrogarla por el estado de salud de una buena cantidad de desconocidos, desconocidos hasta para don Matías. Los accidentes y las desgracias son más improbables que probables. Necesitan la conjunción de una buena cantidad de causas y efectos. Cuando miramos a trasluz una desgracia, nos desespera comprender que bastaba con desplazar el más pequeño de los vectores para postergar, quizás indefinidamente, aquel instante terrible que cimbra la existencia humana. Mariana nunca deja sola a Mirellita en la casa, pero creyó posible ir y volver de la oficina postal sin que la niña notara su ausencia. El envío que Matías hijo le hace llegar periódicamente es cada vez más urgente, y unos días de retraso se traducen pronto en estrecheces y carencias. Las maliciosas causas ayudaron a Mariana a llegar a la oficina postal en 15 minutos, pero se acoplaron con precisión matemática para retrasar su regreso. El documento traspapelado, el empleado ausente, el ferrocarril bloqueando el paso, la avería en el transporte colectivo, todo arracimado para convertir una ausencia de 30 minutos en un abandono de casi 4 horas. Como una piedra que rueda cuesta abajo ganando velocidad a cada giro, la desesperación y la impaciencia de Mariana crecían conforme su regreso a la casona y a su tesoro de 3 años. Todas las desgracias imaginables cruzaron por su mente y las rechazó a todas, apretando ojos y dientes como si pudiera conjurar los males al no pensar en ellos. Se aferró al cariño de su hija para no caer en la histeria. Poco a poco crecía su necesidad de estrechar a Mirellita en sus brazos, mimarla, acariciarla, consentirla, agasajarla, pedirle perdón, besar sus pies, jugar con ella. Nunca como en esos momentos alcanzó a percibir la forma en que aquella criaturita daba razón y sentido a su existencia. Decir que bajó corriendo del autobús es poco. Volaba, casi derribó la puerta. Una vez dentro, buscó con desesperación a la niña. Nunca la casona fue más grande, más confusa. Subió, bajó, anduvo, desanduvo, llamó, gritó, maldijo a quienes construyeron ese laberinto en ruinas. Maldijo cada una de las habitaciones y de sus puertas. Maldijo a Matías hijo, siempre tan lejos de todo. Maldijo a don Matías. Y se detuvo a media maldición. Un escalofrío la paralizó cuando pensó en el viejo. Su ansiedad devino en pesadumbre. Se dirigió titubeante a la habitación de don Matías. Entró. La niña dormía plácidamente acurrucada en los brazos del anciano. Don Matías le acariciaba los cabellos con toda la dulzura que aún cabía en sus manos nudosas. Miró a la madre y le tendió a la pequeña con delicadeza. Entonces, con una voz serena que ya ni él se recordaba, comentó: «Quizás tiene frío». Mariana, sin poder salir del asombro, tomó a Mirellita en sus brazos. No pudo articular palabra. Emitió un imperceptible suspiro de alivio y abandonó la habitación. Don Matías la escuchó alejarse. Respiró hondo y comenzó a cantar.